Gracias, Montilla. Buenas noches. Denuncia mala práctica médica en Hospital de Moca. Con preocupación, padre de niño nació en el hospital Dr. Dorío Ben Cosme denuncia que supuestamente al momento del parto de su esposa, el equipo a cargo del centro de salud rompió el pie derecho del recién nacido sin notificarles. La esposa mía dio a luz en el hospital de Moca y la pusieron por cesárea. Y el niño, la doctora allá en el hospital, le rompió el piececito del lado del muslo. Entonces de ahí lo dejan 2 días ya, y después lo entregan y le ponen un yeso más puesto también. Le ponen yeso. Mientras que desde el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del Hospital Dorío Ben Cosme nos informaron a través de una nota de voz que investigan el caso. Nosotros como centro de salud ya solicitamos una reunión con todo el equipo médico involucrado, tanto el ginecobstetra, el pediatra que recibió el bebé, para ver en las condiciones en las que se encontraba en ese momento de hacer la cesárea el niño, si había alguna condición de presentación previa, si había alguna condición en la que este tipo de cosas podían haber pasado. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestro compañero Faustino Reyes a Bauruco. Buenas noches.